Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir avui a la sessió dedicada a l'aigua d'aquesta 15a edició de l'IndieFest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona. Acabeu d'escoltar a Bernardo Kahal Scholl. Ell és el líder maia comunitari de la resistència del riu Cahagón, situat a la regió septentrional d'Alta Verapaz, a Guatemala. El Bernardo va ser criminalitzat i condemnat a més de 7 anys de presó per liderar el procés contra les hidroelèctriques OCSEC i RENACE, aquesta última amb capital del grup ACS, propietat de Florentino Pérez. La planta hidroelèctrica OCSEC, que pertany a l'empresa Energy Capital Corp, està registrada a Panamà i va ser construïda per l'empresa israeliana Solel Bonet. I així mateix la filial Grupo Cobra, del gegant de la construcció espanyola ACS, va ser contractada per construir RENACE, que és el projecte hidroelèctric més gran de Guatemala. Grupo Cobra és la responsable d'assecar el riu Cahagón, del qual vivien les més de 30.000 persones del poble maia Quechí. La canalització del riu per a la construcció d'aquest complex hidroelèctric de generació d'energia va provocar la pèrdua de cabal i els va deixar gairebé sense aigua. El Bernardo dirigeix el seu missatge a nivell global, incidint en que qualsevol vulneració dels drets ambientals afecta no només als territoris, sinó a tot el món. Guatemala, en proporció a la seva població, és el tercer país del món amb més crims contra líders mediambientals, després de Colòmbia i Honduras. Només a Guatemala van ser assassinades 11 persones l'any 2021 i 13 persones l'any 2020. El Bernardo va ser detingut i empresonat. El 25 de març d'aquest mateix any va ser alliberat després de complir una condemna de 4 anys i 2 mesos de presó. I en aquests moments està en llibertat, però amb processos judicials pendents que no li han permès acompanyar-nos avui, que estava plantejat que ell presentés aquesta sessió. Ell mateix volia explicar en primera persona què significa l'aigua pels pobles indígenes. Les conseqüències mediambientals de les empreses extractives són sempre molt evidents. Allà on s'implanten sequera, aigües contaminades, disminució de la pesca, selves i boscos desforestats, escassetat agrícola... Aquestes són només algunes de les afectacions. Però els impactes van molt més enllà de l'impacte ambiental. El gran efecte d'aquests projectes és que trenquen la relació de vida entre la terra, l'aigua i la família. La cultura de l'aigua, que sovint es redueix en pensar en obrir i tancar la clau de l'aixeta, adquireix una visió molt més profunda i àmplia per als pobles indígenes. Representa la vida mateixa, el suport, la creació, el sentit de comunitat, i l'enllaç amb un poder superior. Ens trobem, doncs, davant de dues visions contraposades sobre els recursos naturals. La de l'Estat i les empreses, que els veuen com un valor al qual cal treure-li rendibilitat econòmica, i la dels pobles indígenes, que creuen que el medi ambient és una font de vida que s'ha de preservar i defensar, i de la qual nosaltres tenim molt a aprendre en un context, sobretot, de crisi ambiental. Des d'Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, nosaltres hem dut a terme diverses campanyes per la protecció dels drets dels pobles, entre les quals Aigua és Vida, en suport al poble quechí, i a la qual donarem continuïtat a través d'aquesta nova campanya, La veu de l'aigua, de la qual us hem avançat aquest primer testimoni del Bernardo. A continuació, projectarem una sèrie de curtmetratges que mostren la relació de diversos pobles indígenes amb l'aigua, que arriben des de Colòmbia, Canadà, Xile, Brasil i Mèxic. Veureu també que en un parell de curtmetratges hi ha salutacions especials d'algunes de les seves productores. I a l'acabar la sessió farem un col·loqui amb Mariano Estrada, que és el coordinador general de la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes, la CLACPI, que és l'altra entitat impulsora de l'IndieFest. Així que obrirem el diàleg un cop acabi la sessió, per si us voleu quedar. Moltes gràcies. Presentem a Mariano Estrada. Ell, com hem comentat abans,
És el coordinador general de la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes, CLACPI, que és l'entitat que juntament amb Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes impulsem l'IndiFest. Llavors, comencem el torn de preguntes. Si algú vol fer alguna reflexió, algun comentari, alguna pregunta a Mariano, doncs tenim aquesta oportunitat de tenir-lo aquí amb nosaltres. Algú té alguna pregunta? Si no, igual podemos empezar, Mariano, en comentar un poquito. Como coordinador de CLACPI, seguramente, y también como originario de los pueblos indígenas, nos puedes dar una visión, ¿no?, del agua, de la necesidad del agua y de cómo los pueblos indígenas consideran este recurso natural, ¿no?, más allá de todo lo que hemos expuesto antes. Gracias, Juan. Buenas noches a todos y todas. Sí, evidentemente para nosotros los pueblos indígenas, y yo creo que para todo el mundo, debe de haber un significado para el agua, no sé cómo lo concebimos, pero particularmente desde los pueblos indígenas, depende de la región donde estemos, hay un acercamiento muy estrecho, hay un vínculo muy, muy cercano con el agua. Entonces, así como en estos pueblos que acabamos de ver en los filmes, pues es una manifestación directa, ¿no?, de la comunicación que hay entre el pueblo originario de la región y el agua. Y particularmente en la región nuestra, por ejemplo, pues sí que hay una celebración específicamente para el agua. Y eso es año con año, no se espera que haya una sequía para ir al cerro a tomar agua. Las últimas ocasiones que sucedió así, porque había una necesidad de pedirle al señor de los cerros la lluvia, pues fue muy particular, porque no es costumbre de los pueblos ir a pedir solo porque hay una necesidad, ¿no? O sea, siempre se ha estado pidiendo. Todos los días hay una conexión, se habla con el agua, y no solo con el agua, sino con la madre naturaleza. Entonces, para nosotros la madre tierra es eso, nuestra madre, ¿no? Entonces, no es un recurso, es parte de uno mismo. Entonces, es el concepto que tenemos a eso. Y evidentemente los pueblos, cuando sucedió en aquellos, me decían los abuelos que fue como entre la década de los 50, 40, 50, una sequía muy prolongada, todavía no estaba presente muy fuerte lo del cambio climático, pero entonces había ya esta presencia de la falta de lluvia. Generalmente los pueblos indígenas, como en la gran parte donde están los pueblos, la siembra es por temporal, no lo hacemos con maquinaria, no tenemos un equipo para eso. Entonces, lo que hacemos es sembrar a través del temporal. Y obviamente pasaban los tiempos y la lluvia no llegaba. Estábamos hablando de los tiempos de lluvia en la región donde estamos, particularmente donde aparece esta historia, no es leyenda, es una historia de los pueblos. Sucede entre a inicios de mayo es que empiezan las lluvias y hay una combinación entre el inicio de la temporada de lluvia con la bendición de las semillas que se va a depositar al suelo. Y evidentemente, si no llegan las primeras lluvias de mayo, pues no se puede sembrar, y si se siembra no germina. Y entonces así el tiempo va aplazando la producción del alimento. Y había más de 4 meses ya. La sequía empezó en marzo, abril, mayo, junio, no llovía. Bueno, llevamos más de 4 meses, estábamos hablando, me decían que ya estaban a meses de agosto y no caían las lluvias. O sea, era terrible y había tanta necesidad del agua porque ya no había modo, los alimentos estaban escaseando, no se podía sembrar. ¿Qué hicieron los principales, los
principales le llamamos nosotros a los abuelos, a los señores mayores, que hablan con los dioses. Y evidentemente se juntan los abuelos de cada comunidad, de toda la región. Entonces estamos hablando de más de una decena de principales que se reúnen y se ponen a reflexionar qué se hace, qué se debe hacer en estas condiciones. Se acercan al primer cerro, como decíamos, para ellos está claro que el cerro es la casa de los dioses, ¿no? De la Jaue, decimos nosotros. El Ajaue en Tzeltal, pues es eso, el señor de los, el señor de señores, ¿no? El señor de las montañas, de todo, ¿no? No hay una respuesta, particularmente no escuchan que es correspondido la petición. Entonces así va de cerro en cerro, y tranquilamente hay una comunidad que se llama Joloniel, en nuestra lengua, así se llama la comunidad Joloniel, significa el último peldaño, la última esperanza, el último rincón a donde hay que acercarse, ¿no? Fue en este espacio cuando llegaron, después de haber pasado por varios cerros y cuevas. Curiosamente, la que llevaba en ese momento, la que entró primero pidiendo el agua, pues fue la mujer, fue una abuela. Mayormente eran los hombres que van, pero también había necesidad de participación de todos, y la abuela fue quien entró. Y entró llorando, lamentando que la situación estaba dura. Y solo escuchó una voz allá al fondo, que bueno, que por qué estaban ahí, que por qué lloraba. Mujer, ¿por qué lloras? No, pues que nos estamos muriendo de sed, no hay agua. Y les dijo, se puede regresar tranquilamente ahora, agua no va a haber. Lluvia no va a haber ahora. Pero en 3 días, prepárense que va a llegar la tormenta. Pero tienen que llegar a sus casas, hacer una celebración, o sea, seguir orando, seguir conviviendo como comunidad. Quizás es un mensaje muy importante, el concepto de comunidad, como que las energías se juntan. Bueno, regresaron, y evidentemente a los 3 días empieza la lluvia, y es una lluvia como sucede cada temporal, junio, en estos años está empezando la lluvia en junio, ya no en mayo, tristemente por el cambio climático, ¿no? Entonces, desde siempre ha habido esa conexión, ¿cierto? Y claro, para nosotros que tenemos esta formación, nosotros llamamos formación occidental, finalmente está entrando una forma de ver las cosas como algo material, como algo que se compra y se vende. Tú tienes, cuánto tienes, yo te doy, ¿no? Tristemente es lo que se ha vuelto, bueno, el agua se ha vuelto mercancía. Nos vamos por donde vamos y compramos una botella de agua, no te lo están regalando. Pero te vas en las comunidades indígenas, ahí pues puedes agarrar el agua que quieras y consumir y beber, porque está ahí, en tu entorno. Y por eso mismo, la mentalidad de la formación, lo decimos occidental, es que no lo veas, no te veas como comunidad, no te veas como en común, no te veas como colectivo. Tú ve como tu superación personal, o sea, ve la parte individual, no te preocupes por los demás. Si los demás tienen, pues porque trabajan. Si tú no tienes, porque no trabajas o porque no sabes hacer negocio. Entonces, entra esta mentalidad, y es muy nuevo. O sea, estamos hablando a finales de los años 90, cuando empieza a cambiarse leyes nacionales, en donde permite a la comunidad ser propietario de su pedazo de suelo, de parcela. Allá entonces la lucha zapatista en los años 1914, cuando el ejército encabezado por Emiliano Zapata, que es justamente la lucha por la tierra, dotaron a las personas que estaban entonces esclavizadas en las haciendas de los criollos,
le dieron 20 hectáreas por persona, la superficie para poder cultivar, trabajar y vivir con su familia. Pero no había un título individual. Hay un título que dice, eres tú el dueño de una posesión de superficie que comprende 2.000 hectáreas entre 20 y 40 ejidatarios, o 20 y 40 familias. Pero no te dice que tú personalmente tienes 20 hectáreas. Solo es un documento. ¿Qué pasa con esta nueva ley que empieza a llegar? Bueno, tú tienes evidentemente un certificado que dice que tienes derechos agrarios, pero no te están diciendo cuánto tienes. Ahora, para que tú puedas vender lo que tú tienes, necesitamos saber para que el banco llegues ahí, bueno, yo necesito un préstamo, un crédito, y con quién me garantizas que tienes algo para poder pagarme. Y así es como las comunidades indígenas se están despojándose de sus bienes naturales, porque entró esta mentalidad del dinero, del poder, de que yo quiero, lo tengo, y se vuelve mercancía todo, ¿no? Entonces, esta mentalidad individual hace que pierda todo el acercamiento con lo comunitario y sobre todo con la madre naturaleza. Entonces, sí que hay una preocupación, esto está latente ahí. Efectivamente, el nombre de comunidad solo está en el nombre, ya no hay una comunidad como tal, hay una escisión, pues porque la formación de cada individuo empieza a ver por dónde se mueve. Entonces, lo que tiene que ver con partidos políticos, lo que tiene que ver con organizaciones sociales, lo que tiene que ver con religión y otras formas de agrupación, hacen que se rompa el tejido social comunitario, porque todos están viendo de que cuanto tengo es lo que valgo, ¿no? Yo creo que con eso es de manera muy resumida lo que vemos desde los pueblos indígenas, el concepto del agua, que no es un recurso, sino más bien es un bien que es parte de uno mismo. Justamente en la... Justamente en el inicio hablábamos del pueblo Quechí y de Bernardo Cal, que como hemos comentado antes, también tenía que estar hoy aquí presentando esta sesión juntamente con Mariano y con Yasnaya, otra invitada internacional de esta edición del festival. Y hablábamos justamente de las empresas extractivistas, en este caso de Capital Español, propiedad de Florentino Pérez. Entonces eso genera una conciencia también desde aquí, ¿no?, de lo que conlleva para los pueblos indígenas. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento, o si Mariano quieres... Bueno, para un poco animar este debate. Bueno, hemos visto varios cortos, ¿no?, que enfatizaban un poco la resistencia y un poco el recurso de la cultura y las tradiciones por los usos y costumbres del agua, ¿no? Bueno, yo me pregunto qué pasa ahora con el cambio climático, que, claro, funcionar como se había funcionado antes cuando las condiciones actuales han cambiado, ¿cómo enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas a este reto de la adaptación? Quizás se están organizando para captaciones de agua o bueno, ¿cómo lo hacen para enfrentar, por ejemplo, las sequías que van a ser más recurrentes o los episodios climatológicos extremos, etcétera? Sí, interesante pregunta, porque finalmente es un compromiso que tiene que haber ya una acción, ya no es estar pensando qué vamos a hacer, ¿cierto? Y solo por colocar un ejemplo, en las comunidades indígenas, pese a que tenemos una gran cantidad de agua dulce que se consume, hay una preocupación por protegerla. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya estamos viendo que hay consecuencias? Porque vamos escuchando que en otras partes del país mismo, donde estamos, por ejemplo, por poner una referencia geográfica, estamos escuchando que en la parte norte del país, de México, pues ya no está lloviendo
O sea, ya este año dejó de llover un buen tiempo, una sequía que no se veía hace buen rato. Eso significa que cada vez está más, más preocupante la situación. Desde ya, desde mucho más antes, ya los pueblos se están coordinando y organizándose para hacer trabajos de, primero, cómo limpiamos nuestro entorno. No concebir el agua como, ah, pues mira, aquí está el agua, aquí tiro mi basura, por empezar, con algo muy sencillo y práctico. Si bien es cierto, en los lugares donde no hay agua hay una gran conciencia de la importancia del agua, pero cuando tú vienes rodeado de agua, pues sabes que esto no, pues nunca se va a secar. Pues puedo tirar lo que yo quiera ahí. Desde entonces ya se está trabajando de hay que limpiar el agua. No hay que verlo como un depósito de basura. Tristemente son prácticas que nosotros hacemos en comunidad porque es lo que hay, pero si nos vemos en grandes niveles, ¿dónde están las basuras? ¿A dónde se están yendo las basuras? ¿Cómo está el mar? Para empezar. ¿Y quiénes producen esa cantidad de basura? ¿Nosotros o las empresas transnacionales? Entonces, desde ese modelo es que nosotros decíamos que, y por eso creo que justamente los hermanos zapatistas se dejaron venir, decían la reconquista. Ahora vamos a reconquistar a Europa. Es algo loco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que vamos a reconquistar Europa? Pues sí, entre comillas, fueron los europeos que conquistaron América por todo el poder armamentista que llevaron, ¿no? Pero es profundo la lucha que traen los zapatistas y decíamos, no nació ayer. Y no es porque dijeron, ya nos cansamos de la selva Lacandona y vamos a darnos un paseo para que nos tomemos la foto ahí. Seguramente estuvieron ahí en el lugar donde se estaba haciendo una actividad recordando la fecha emblemática, ¿no?, del 12 de octubre. Pues porque tienen que dejar mensajes y sobre todo mensajes para cada una de las personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acción estoy haciendo yo para que pueda contribuir a esto que está pasando y va a ser cada vez mucho más grave? Hay acciones concretas en las comunidades donde hay mucha sequía, así como bien decías, hay procesos de captación de agua que las van juntando como una especie de cuencas, las van armando, pero son trabajos que llevan años de formación, están buscando cómo se hace, qué se debe hacer, y es totalmente trabajo colectivo, comunitario, no se puede hacer en un trabajo individual. Yo creo que esas acciones son las que se ven, en algunos puntos ya se van viendo que sí hay trabajos ahí, muy en concreto en los lugares donde no hay, ya no está lloviendo como debe ser. En la parte nuestra, como decíamos, estamos empezando por lo básico, resembrando. Y no vayamos a confundir con lo que hacemos los pueblos indígenas con el programa que seguramente habrán escuchado, el Sembrando Vida, del programa del gobierno de AMLO, porque es un programa que él está dentro de su lógica, en su mundo, pero los pueblos ya de por sí están trabajando, están cuidando, como decíamos, el agua no es solo... Bueno, la película estaba diciendo ahí, ¿no? El abuelo y la abuela le está diciendo que cuando vean un ojo de agua, pues siempre hay una matita. Esos conocimientos de por sí ya se venían haciendo. Entonces estamos protegiendo nuestros mantos acuíferos, ¿no? Tristemente, las empresas que no tienen esta visión de proteger, sino están la visión de tener y temer, pues no les importa lo que afectan. Entonces, también somos testigos de cómo mantos acuíferos se están acabando porque montaron una minera, una gravera, donde extraen material para la construcción de casas, caminos, carreteras, derriban cerros cuando al pie son ojos de agua, que ahora ya no hay porque ya está la gravera. Entonces, ese tipo de acciones son, como decíamos, de que están los que vemos por dónde se está yendo, el que seguramente va a ser lamentable para toda la humanidad si nosotros no contribuimos. Y está esta otra lucha que decíamos que ya no hace falta que nosotros convenzamos. No necesitamos convencer a los demás o a todos. Tenemos que convencer nosotros mismos qué tenemos que hacer. Y creo que es un poco la intención de los hermanos zapatistas cuando llegaron aquí, es
conquistar, pero corazones, conciencia, porque eso es un problema no de los pueblos indígenas, es un problema de todos. ¿Qué piensas de los gobiernos o pues la gente? ¿Qué piensas de la gente que quieren a los gobiernos que vuelven a la tierra, a los pueblos indígenas? Que vuelvan a la tierra, a los pueblos. No logro entender la pregunta exactamente, ¿que vuelvan a la tierra? Ay, que volver, they give the land back. Que vuelven la tierra a la gente. Que vuelven la tierra. Los gobiernos de Ecuador, de Brasil, de México, de Alaska, que se dan la tierra a los pueblos indígenas. Que devuelvan la tierra a los pueblos indígenas. Sí. No, bueno, yo creo que esa es una posición política de los estados, depende cuál es su visión. Decíamos que cada gobierno tiene su política y va buscando implementar. Hay algunas acciones que pueden ser buenas, como decíamos, o sea, el programa Sembrando Vida puede ser que es un elemento que ayuda, que contribuye, pero ¿acaso será ese el verdadero solución del problema cuando lo estás haciendo por intereses monetarios, por intereses económicos? Porque el Sembrando Vida que está llevando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que te está pagando un recurso porque tú siembres árboles. Es como un primer requisito que hay que cumplir. Debes de tener tu espacio de 2.5 hectáreas y te pago cada mes a razón de 5,000 pesos, son como 250 euros más o menos mensuales que recibe cada productor, cada agricultor, los que están en el programa. Y tu compromiso es sembrar, cuidar, limpiar y no tumbar, no quemar, no derribar. Pero viene el otro proceso, que las comunidades indígenas tienen una técnica de cultivo en la agricultura tradicional que es rotativa, que tumban aquí un pedazo, un espacio de superficie y no regresan ahí dentro de unos 15, 20 años, cuando ya la tierra volvió a regenerarse de manera natural. Y el proyecto de este señor es que puedes sembrar tu verdura, tu frutal, debajo de los árboles que estás sembrando, pero no lo quemes y no tumbes más. Siembra tu milpa, pero debajo de los árboles. Es una cosa muy loca que los pueblos indígenas, si están en el programa es porque están viendo que hay un apoyo, pero no es porque realmente hay una conciencia, porque saben además de que la mata de maíz no se da debajo de los árboles, se dan en espacios donde le llega bien la lluvia y el sol. Entonces son como contradictorias estas acciones. Y solo para causar risa, en uno de los trabajos de gobierno de Sembrando Vida, está dotando a la comunidad productora, se le llama, a la comunidad productora de Sembrando Vida, le está dotando de libros, de literatura, de cuentos, y hasta a manera de chascarrillo, los agricultores o productores se preguntan: oiga, señor técnico, ¿ya no vamos a cultivar? ¿No nos vamos a dedicar a leer libros y nos pagan? O sea, ¿qué tiene que ver leer libros con la siembra? O sea, son cosas que no le hayamos sentido. Entonces hay que pensar realmente qué es lo que está buscando cada gobierno. Y evidentemente, o sea, los pueblos indígenas queremos que gracias a ellos es que se mantienen aún los pulmones vivos del planeta. Donde hay pueblos indígenas, hay verde. Donde no hay pueblos indígenas, hay pensamiento individual.
empresarios al desierto. Y por eso es que la gran preocupación que está pasando en Brasil, están creciendo ahí los grandes empresarios, están derribando. No son los pueblos indígenas que están derribando. Bueno, yo no sé si a eso responde la pregunta. ¿Hay otra pregunta más? Bueno, gracias por tus palabras. A mí me gustaría, no sé si nos puedes dar algún consejo de esta cosmovisión, estas cosmovisiones de los distintos pueblos indígenas, cómo no solo difundirlas acá, sino incorporarlas, enraizarlas, cómo tener este cambio cultural, ¿no? en nuestra sociedad, porque creo que es lo necesario y lo que nos va a salvar y lo difícil, ¿no? Hacer este cambio cultural. Y no sé si tú nos puedes dar como alguna pista, alguna idea. Esto, gracias. Sí, vale, pues yo creo que no traemos la receta de cómo se debe resolver el pequeño gran problema, ¿no? Creo que aquí depende mucho de cómo nosotros nos... yo creo que ahí la solución a todo problema es lo comunitario. Si estamos en comunidad, estamos organizados, salen cosas buenas. Solo por darles esta pequeña reflexión, y más que reflexión, ya son acciones también concretas que tienen que ver con esto de alimentarnos sanamente. Y todo está vinculado. Los pueblos indígenas evidentemente producen y no están pensando en el mercado. Están produciendo para ellos mismos, para consumir. Consumen. Hasta el momento estamos y garantizamos que los únicos seres humanos que consumen alimentos sanos y saludables son los pueblos indígenas, porque están cultivando ahí y lo están llevando a la mesa y lo están consumiendo libre de fertilizante, libre de químicos. Y nosotros, ¿qué consumimos? Nos vamos al supermercado y no sabemos dónde vino. Igual puede ser una fruta de plástico hecho en China, ¿no? Ya ven que los chinos están inventando cada cosa, entonces hasta plástico estamos comiendo ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que podamos impulsar trabajos de esta naturaleza como lo están haciendo los pueblos indígenas, hay que dignificar, hay que valorar el costo del trabajo que hacen ellos. Si bien es cierto, ellos no están pensando en el mercado, pero sí que tienen alimento que está sobrando para poder venderlas a la ciudad. Pero tristemente hay un precio que no está al alcance de lo que vale realmente el trabajo. Por eso mismo no se dedican al comercio, porque no vale el trabajo que se le implementa. Se dedican mejor a comer lo que producen. Las acciones van en que están haciendo colectivos, juntando una cooperativa de alimentos y la están exportando. Incluso creo que aquí es donde hay algunas ya sociedades que están garantizando, pero eso es a través de colectivos. Tú, colectivo X, garantízame de que el producto que me estás vendiendo está libre de químicos y yo te pago un buen precio, ¿ya? Y esa conciencia está en México como que agarrando forma. Es la única manera de cómo darle valor y apoyar estos trabajos ahí desde los pueblos indígenas, porque tarde que temprano los pueblos indígenas también van a verse en la necesidad de meterle fertilizante y químicos, y entonces evidentemente lo que estamos diciendo, ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que eso es un poco lo que hay que pensar, de que los trabajos coordinados, organizados, son los que nos llevan a una, seguramente a una solución que quede bien para la comunidad, porque tampoco podemos implementar una dinámica de trabajo en una región de este lugar como la que se vive en la parte sur de México y como la que se vive en la parte norte de México. Pues no se puede trasladar ese tipo de trabajo. Es más, solo por colocar un ejemplo, en los genes de la semilla del grano de maíz, de las que se siembra,
ahí mismo en Chiapas, para no ir muy lejos. Chiapas es un estado que tiene la parte baja por la costa del Golfo Atlántico. Luego sube, como un cuello de botella estamos nosotros, sube rápidamente, en 4 o 5 horas estás entre 3 o 4 mil metros de altura, que es la Sierra Madre, que es un clima frío. Luego vuelve a bajar y estás en el Pacífico, ¿no? En menos de 10 horas por tierra. ¿Qué pasa? Que como somos hombres de maíz, los que sembramos en la parte baja, el maíz en 3 meses está dando su fruto, se consume. En la parte alta tiene que esperarse hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque el gen del maíz ya está adaptado al clima, a la altura, y es el mismo grano de maíz, solo que tiene esta resistencia de decir, bueno, es que yo tengo que esperarme 6 meses porque así me indica mis ADNs, mis cromosomas. Y en la parte baja, en 3 meses, si no alcanza la altura que exige el grano, esa mata de maíz espiga, aún teniendo 30 centímetros de altura, espiga, pero no da nada. Tiene que alcanzar una altura que le permita sostener la mazorca. Es como por colocar un ejemplo, entonces, que cada región tiene su sistema, su forma, que hay que adecuarla. Y bueno, cada región tiene que adecuar su forma de cómo debemos contribuir a este al saneamiento de este pequeño gran problema. Creo que ha sido muy clarificador todo lo que has contado y lo podemos dejar aquí por hoy. Agradecer a tots vosaltres l'assistència, recordar-vos que el festival continua fins al dia 23 d'octubre. A partir de demà també estarà disponible online i podreu veure també tota la programació a través de la plataforma Mirada Nativa. Recordar-vos també que podeu votar pel Premi del Públic a través d'aquest codi QR i recordar també que l'IndieFest és possible gràcies a les vostres aportacions. Nosaltres apostem per un sistema d'accés totalment lliure a la cultura, al cinema i per aproximar també el coneixement dels drets dels pobles indígenes. Però s'agraeix també el vostre suport. Moltes gràcies.